Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Estaba pensando algo que pensado, tengo cuatro posibilidades para trabajar y explorar qué pasa. Conseguir un poco esto, me encuentro no tan, de manera no tan de marcar, sino como una especie de pequeña aventura que me está llevando por conceptos de la filosofía política en torno a dos nociones fundamentales que me parece que podían articular un recorrido que eran los conceptos de revolución y democracia. Una posibilidad es que hoy tomemos en cuenta algunas nociones fundamentales referidas al conflicto político. Mañana tomar también conceptualmente o filosóficamente, si se quiere, el concepto de revolución, y finalmente terminar el jueves con una reflexión, con una pequeña reflexión sobre la democracia. A partir de algunas filosofías contemporáneas y actuales que han resignificado el concepto de democracia y han puesto a circular de manera, con alguna sofisticación, podemos decir así, pero también con una dimensión práctica y política que es por lo menos a mí me interesa la dimensión del paciente. Ahora, yo les propongo que ustedes me interrumpan cuando quieran para que sea, para contestar, para observar alguna cosa, para preguntar. Así es una cosa un poco más dinámica. Hay una pregunta a mi modo de ver política fundamental, una pregunta simple, ¿no? Por ejemplo, Martin Heidegger hablaba de las preguntas fundamentales como, para él la pregunta filosófica fundamental era ¿por qué hay cosas y no nada? ¿No? ¿Por qué cosas y no nada? Bueno, esa pregunta es una pregunta filosófica, quiere decir, difícilmente puede tener una respuesta. Podemos deducir alguna respuesta que solucione lo que hay que interrogado de manera definitiva. Ahora, es difícil sustraerse a esa pregunta que no tiene respuesta. Y la filosofía para acá es más o menos eso. Si nosotros quisiéramos trasladar esa interrogación o un estilo de interrogación como ese a la política, a mí una pregunta que me interesa es una pregunta filosófico-política fundamental, en sentido hegeliano de la palabra, es ¿por qué hay hostilidad y no más bien no hostilidad? ¿No? ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué conflicto entre los seres humanos? Es una pregunta, a mi modo de ver, fundamental de la política. Hay otra también que es tan decisiva como esa, ¿no? Que le voy a enunciar simplemente y la vamos a dejar entre paréntesis. Para ver si aparece un poco más adelante, creo que va a aparecer. Y le pregunto por qué hay servidumbre y no más bien no servidumbre, y no más bien fraternidad. ¿Por qué dominaciones no convienen a amistad? Pregunta dramática, elemental, que tiene, por ejemplo, esta última tiene una formulación canónica en una pieza que hoy circula mucho, muy célebre, escrita por un chiquillo de 16 años que se llama Defiende la Obesidad, ¿no? Que escribió el discurso de la servidumbre voluntaria en 1573, que salvó gracias a la intervención de Montaigne, que era su amigo, lo incorporó en una de las ediciones de los ensayos, y que interroga esto, la servidumbre humana. Claro, él dice, discurso de la servidumbre voluntaria, esta idea de la servidumbre para él, que es siempre voluntaria, el problema de la dominación no está en el dominador, sino en el dominado. Reconduce al pensamiento al problema político fundamental desde fuera de una tradición que es la que podemos considerar la tradición marxista, que en cambio ve el problema de la dominación de la servidumbre desde el punto de vista, digamos, de un conjunto de condiciones y de una clase básicamente que domina a otra. Pero hay una pregunta y con la palabra ideología o con la noción de ideología responde a la pregunta por qué hay servidumbre aparentemente voluntaria, que nunca lo es, ¿no? Para entender lo voy a decir, cambio, pero no está bien. Pero estas preguntas me parece, sobre todo lo que yo quisiera retomar es más bien la primera pregunta con hostilidad. Es muy curioso que la noción de hostilidad, que significa la enemistad, ¿no? Es una noción que comparte la raíz con
host, un distinto intercambio, no es no hostia, creo que es la misma, la actividad de hospitalidad. Hay trabajo filológico hecho por el Ibn Melis sobre la hostilidad y la hospitalidad, que es muy interesante, que rastrea un poco las lenguas indoeuropeas, de dónde viene esta palabra, que en griego en realidad, bueno, y discute, vamos a dejar el griego, y discute en realidad el problema del extranjero, del otro, ¿no? En general, uno podría decir, hostilidad refiere al extranjero desfavorable, en tanto que la hospitalidad refiere al extranjero favorable. Pero Pemberis va a llegar a la conclusión, por medio de un conjunto de estudios sobre el lengua, de que esto no es así, de que hay una mutación terminológica, y que en realidad la institución europea de la hospitalidad va a ser central para pensar ahí la gente. ¿Qué era? La idea del xenos, que hay una palabra xenofobia, el xenos griego, ¿no? Que es el otro, el griego de lengua, el griego de lengua. Normalmente suele identificarse xenofobia con racismo, pero no significa exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros podemos tener algún tipo de maduración o rechazo por un extranjero que comparte la raza con nosotros, que es de la misma raza, y eso no es directamente racismo. ¿Por qué se dan estos fenómenos en la historia humana de la guerra, de las limpiezas étnicas, de los exterminios, de las persecuciones, de los genocidios? ¿Y cuáles son las pasiones que están a la base de estos fenómenos? ¿No? Uno de ellos claramente es el odio. Bueno, y que se verifica no solamente con la guerra, con el tenemos, porque es una forma de la vida humana o del conflicto, sino también el interior mismo de una sociedad. Pero lo fundamental que parece a mí es mantener, digamos, abierta esta pregunta. La revolución, por ejemplo, lo digo como pregunta, ¿es la revolución una forma de la actividad? Y igualmente, de cierto punto de vista, o de cierta manera descriptiva de tomar, puramente descriptiva de tomar el término, ¿no? La revolución en sentido estricto es un emprendimiento que recurre a la violencia para producir un estado de cosas. Por más que hoy se use la palabra en un sentido amplio, ¿no? Sea la revolución productiva, la revolución de la moda, la revolución. Pero en sentido estricto, que eso lo vamos a definir el día de mañana, en sentido estricto, el concepto de revolución es un concepto que no está disociado nunca, no lo podemos pensar sin la violencia. A mí me gustaría un poco como pórtico de este trayecto que nosotros vamos a tener, hacer una lectura. Hacer una lectura. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Tal vez yo me pongo mal el micrófono, ¿no? ¿Se habla sin micrófono? ¿Qué es un enemigo? ¿Por qué el enemigo? ¿Quién decide qué es un enemigo? ¿Por qué enemistad? Si nosotros empezáramos en un sentido muy simple, nombrando las cosas que provocan enemistad en los seres humanos, hay una que es fundamental, ¿no? Los bienes. Y eventualmente la escasez de algunos de los bienes que provocan la disputa en torno a eso, que es lo acaso. Los seres humanos se pelean por bienes que en principio no alcanzan para todos. Y eso es un motivo que igualmente debemos detectarlo, porque es un motivo
fuerte de la información. Ahora, uno podría preguntar, supongamos un imaginativamente, una realidad en la cual no hay tantísima abundancia. Nos viene, no sé, como un aire. Los bienes son absolutamente abundantes para todos y para todos. La pregunta sería, ¿continuaría la utilidad de los seres humanos? ¿Hay otros motivos de utilidad entre los seres humanos que no sean bienes? Para vivir y demás, incluso para acumular. Imagino que cualquiera, no solamente tiene lo necesario, sino que tiene lo que quiere. Son dos cosas muy distintas. En torno a los bienes hay un problema que es complejo, que no sabe cualquiera, digamos, que ve a los chicos que se pelean, ¿no? Porque los chicos a veces se pelean no por las cosas, sino por la misma cosa. ¿No? La misma cosa. Sí, si hubiera dos cosas iguales, acá una para otra, se pelean porque quieren la misma, que sean iguales. Ese es un problema, ¿no? Pero supongamos que ese problema no esté y que de alguna manera, por una especie de pase de magia, la disputa con los bienes se cancela. Hay algo que marca bien, lo marca bien toda la tradición del realismo político, sobre todo en el pensamiento de Thomas Hobbes, que es una pasión profunda, digamos, un gran poder de la vida humana, que es el deseo de superioridad. ¿Qué ustedes quieren de superioridad? ¿De prestigio? O, vamos a hacer otra palabra también, que no son sinónimos de reconocimiento. Hay un problema porque a diferencia de un patio bucal, de un reino de la abundancia donde viene a alcanzar para todos, la pasión de la superioridad es relativa, es decir, hace falta alguien que reconozca la propia superioridad y por lo tanto su inferioridad, ¿no? Y ahí tenemos, imaginemos por ejemplo un socialismo en el cual las personas no solamente hay una distribución equitativa de los bienes, sino también las pasiones de acumulación de bienes sean moderadas, ¿no? Que es una disputa también que tenía Aristóteles con un comunista de su época, decía, pero Falares de Creón, decía, bueno, se trata de distribuir los bienes y se acaban los problemas. Aristóteles decía, querido amigo, si vos distribuís los bienes que hay legislativamente y no moderás las pasiones, el problema, la pasión por acumulamiento de bienes, por acumulación, el problema va a existir. Pero además, el tema es la superioridad, la pasión de superioridad respecto del otro, que genera efectivamente conflictos. Lo sabe cualquiera que ha vivido con otros en una institución en la cual se dirimen disputas por cargos de poder, que no implica bienes, sino un tipo de ejercicio sobre otro. Y eso es un motivo indudablemente que discutan, ¿no? Los seres humanos, ellos sabían muy bien un clásico, ¿no? Y tenían nombres, pasiones específicas. Avaricia es la pasión que lleva a los bienes. La gloria o la ambición es la pasión que lleva exactamente a el reconocimiento a la regulación de algún tipo de bien simbólico que significa el reconocimiento de otros. Y hay un tercer poder de la que los clásicos consideraban como uno de los poderes de la vida. Si uno pregunta por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos, tengo que decir avaricia, ambición y libido, es decir, placer, la búsqueda del placer. A mí me parece que ahí tenemos tres motivos que recorren la historia de la filosofía hasta bien entrar la modernidad, me parece, ¿no? Que podemos un poco demarcarlo, definirlo como no indiferente a la pregunta por la utilidad y como no indiferente a la pregunta por el conflicto de los seres humanos con los seres humanos. Hay que preguntar por qué hay conflicto y no más bien no conflicto. Bueno, dicho mucho más simplemente, hay conflicto y no más bien no conflicto porque hay pasiones. Porque hay pasiones que son contradictorias con las pasiones de otras y que requieren
de algún tipo de comportamiento del otro que los otros voluntariamente no están dispuestos a reaccionar. Una de las formas de manifestación del conflicto es la violencia, ¿no? La violencia es una forma en que se dirimen los conflictos que las pasiones producen. Hay una idea muy vieja, en la filosofía que llega en el siglo XX en Estados Unidos, y que es la idea de enemigo natural. La idea que viene, que arranca de Platón, vamos a leer un pasaje de la República, y que llega, pasa por Hobbes, que dice que los hombres son naturalmente enemigos entre sí, que son enemigos fácticamente, y que por tanto se trata de un trabajo sobre la naturaleza, una enemiga de la naturaleza para que esa enemistad no desaparezca, porque está siempre en el fondo, pero por lo menos esté controlada, ¿no? Y sea posible la vida con otros. La idea del enemigo natural, y va a llegar a Carl Schmitt, en el cual hay un existencialismo político, que también en el cual la enemistad es fundamental. El concepto de enemigo que a nosotros nos interesa para pensar de aquí más es porque hay una clasificatoria muy grande. Se habla de enemigo, por ejemplo, la más importante es enemigo privado y enemigo público. El enemigo público es lo que decía la palabra Bostis. El enemigo privado, en la raíz dice inimicus, que por ejemplo, si soy enemigo de mi vecino porque su perro ladra y no me gusta. Es un tipo de conflicto, de enemistad, que no es política en sentido pleno, ¿no? No es una hostilidad, sino una pura enemistad privada. A nosotros lo que nos interesa es el enemigo público. ¿Quién determina lo que es un enemigo? Uno podría decir, en nuestro caso, hay solamente una entidad que tiene esa atribución, que es el Estado, ¿no? El Estado, por ejemplo, puede declarar una guerra, puede declarar un enemigo interno. El Estado es la clasificación del enemigo, ¿no? El concepto de hostilidad o de enemistad se divide en dicotomías siempre, ¿no? Enemigo privado, enemigo público, enemigo interno, enemigo externo, y después otras. Un enemigo secreto, por ejemplo, ¿no? Bueno, en nuestro caso el Estado, que es una obra maestra de la personalidad técnica, de alguna manera lo que hace es monopolizar todas las hostilidades privadas en un monopolio único. El Estado, que tiene en principio el poder soberano y legítimo para declarar la guerra, por tanto para determinar a alguien como enemigo, esto no siempre es fácil, ¿no? Y por ejemplo, el surgimiento del Estado tiene que ver con una separación de un poder común de la Iglesia, en el siglo XVII en particular, de un poder común de la Iglesia que era el que tenía la potestad, o por lo menos que ejercía, de hecho, una sobrevolución en la determinación del enemigo interno como hereje y del enemigo externo como infiel. No solamente la Iglesia tenía la potestad de movilizar la devoción pública, sino también determinar formas de hostilidad a partir del ejercicio de su poder público, ¿no? Cuando surge el Estado moderno, el proceso llamado de secularización, esa atribución solamente forma parte del monopolio del poder que es ejercido por el Estado, ¿no? El Estado tiene las funciones de interceder en el litigio entre terceros, de repartir la presa, la función económica, y también la de declarar quién es un enemigo. También el enemigo, ¿no? Vamos a volver sobre esa idea.
En el caso de la idea de enemigo natural, por ejemplo, el caso aquí, la idea es que quien ha nacido fuera de un orden, de una organización estatal, es naturalmente enemigo. Puede dejar de serlo en la medida en que la relación con ese que está fuera esté medida por un pacto, por algún tipo de tratativa, por un pacto, por ejemplo, de fidelidad, por algún tipo de tratativa que lo descentra de su condición de enemigo. Por ejemplo, para Thomas Hobbes, la idea de enemigo natural también está ahí. Todo ser humano es o súbdito o enemigo. Y enemigo todo aquel, dice Hobbes, literalmente que no es súbdito, así que no reconoce el Estado. Y ser un enemigo no quiere decir que está en guerra efectiva. Quiere decir que la relación es una relación de naturaleza, es una relación que no está sometida a un poder común, es una relación donde el derecho de cada uno equivale a su poder, y por lo tanto la guerra puede comenzar en cualquier momento. De lo que se trata es de producir pactos que sean convenientes para el Estado que impidan la guerra y tal borde de suceder todo el tiempo, habida cuenta de la antropología cohesiva. A su vez, un súbdito que no reconoce a la cosa, que no reconoce al Estado, pasa a ser un enemigo del Estado. El enemigo del Estado es todo aquel que no lo reconoce como tal. Y por lo tanto, en ese caso, ya no le cabe que se pongan penas por estas revistas, por algún tipo de código, para el Estado, sino actos de hostilidad. Y es la palabra hostilidad. Para aquel que desafía el poder del Estado. Esta idea, como le digo, de poder de enemigo natural es una idea que hay que darle mucha vuelta para porque viene muy lejos, sobre todo para asumir la tarea de reducir o de pensarla filosóficamente para ver si es posible su desaparición, ¿no? Básicamente, a eso vamos, pero tomando en serio todos los grandes conceptos legados por el realismo político. La idea de que la convicción de que el poder político no puede prescindir de estas nociones, ¿no? De la violencia, de la hostilidad, de la enemistad, que tiene otra forma, también, por ejemplo, la conjura, la conspiración, las sociedades secretas que se confabulan. Hoy hay en boga, bueno, ya no tanto, por eso para él estaba echando a rodar la palabra de institución o de culento, ¿no? De alguna manera, no sé por qué tuvo tanta fortuna esa palabra, porque es la esencia de la política de la institución. Todo el mundo que no está en poder quiere que aquel que está en poder le vaya mal. Básicamente va a hacer lo posible para, de una manera o de otra, para que se vaya lo antes posible y ocupar el lugar del otro, ¿no? De alguna manera la institución forma parte de la política. Uno puede decir que en un régimen democrático la alternancia prevé que quienes no han sido favorecidos por el voto de una ciudadanía dejen gobernar y cada 4 años se presenten, vengan y traten de ser votados, pero no funcionan así las cosas, ¿no? La cosa es que durante esos 4 años, que están en la oposición, van a implementar cantidad de recursos para destituir a los que están en poder. Eso forma parte del poder. Pero sin embargo, fue dicha esa palabra en un momento determinado que tuvo un despegue, a mí me parece extraño, pero muy interesante sobre esto. Bueno, uno puede tener como dos nociones fundamentales de la política, pero que siempre tiene por trasfondo esta noción de la hostilidad, de la enemistad, de la destitución. Uno es el modelo de la guerra y otro es el modelo del pacto, ¿no? La guerra es la política, es la guerra que se continúa por los medios, en una guerra armada. Elías Canetti tiene una frase que a mí me gusta mucho porque tiene una contundencia. La política es la guerra, es una guerra en la que se ha renunciado a matar. Uno va a decir, bueno, es una especie de paradoja, porque una guerra es precisamente una situación en la cual se mata y se muere. Pero la idea de que la política es la guerra en la cual se ha renunciado a matar, significa que vale todo menos
en principio, en realidad existemos dentro de la política menos la muerte del otro para procurar algún tipo de objetivo, lograr el objetivo político. Me parece que la filosofía contemporánea, por ejemplo, Michel Foucault consigue la política de esa manera, ¿no? Lo que aparece, lo que se presenta como una neutralidad, como un conjunto de leyes, como un consenso y como un orden, no es más que la imposición del vencedor, que usan, en realidad, no está la tradición también marxista, ¿no? Que usan este tipo de nociones para imponer, son la máscara, por decir así, de un acto de fuerza. Esta es la idea que vamos a desarrollar, pero vamos a hablar de este mapa de un poco desordenado, caótico de emociones para poner al final. Y la idea de la guerra como de la política como la política como pacto, en cambio, que tiene su raíz en la filosofía contractualista del siglo XVII, es la idea de que la vida humana no es vivible si es librada a su propia espontaneidad, porque el que hay identidad, la violencia de todos contra todos, de guerra de todos contra todos, y por lo tanto la naturaleza debe ser rectificada, debe ser intervenida por medio de un artificio que haga posible la vida, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar mucho de Thomas Hobbes porque es el referente que me parece que es fundamental para pensar los problemas políticos. Yo siempre digo que Hobbes es mi mejor enemigo, ¿no? Es muy importante pensar con él. No sé por qué está haciendo Hobbes. La voz de la parte de Hobbes. Para Hobbes, efectivamente, el problema político no es el de defender la libertad de los hombres, sino el de defender a los hombres de la libertad. Porque la libertad es la guerra y la muerte. La libertad en serio, José toma en serio la libertad es matar, si no es juego de niños. La libertad es para José poder, es potencia, es derecho natural, es hacer lo que me es útil, lo que me conviene. Ese es lo que llamo con la expresión estado de naturaleza. El estado de naturaleza es un estado, como puede decir, es una metáfora que usan los filósofos contractualistas para describir una situación hipotética que nos permita pensar lo que pasaría si no hubiera un poder común. No es que sea tanto una circunstancia histórica que habríamos salido, ¿no? El estado de naturaleza es esencia misma. Igual estamos en el estado de naturaleza. Es decir, estamos en el borde de la guerra, de la muerte, del conflicto todo el tiempo. Solo que eso está, hemos superpuesto un conjunto de artificios que llamamos política. Y que no destruye el estado de naturaleza, que alguna vez lo tiene ahí con él, lo tiene latente. Cuando la máquina del artificio político deja de funcionar correctamente o ofrece resquicios, la naturaleza, es decir, la violencia, la muerte, la libertad, todo lo que funciona provocativamente, aparece. Por ejemplo, la guerra civil. La guerra civil, en realidad, cuando Hobbes habla del estado de naturaleza, lo que está viendo es la guerra inglesa. Eso es el estado de naturaleza. No tanto una situación histórica o prehistórica. Y la guerra siempre puede retornar, puede volver. Por ejemplo, a mí me gusta el filósofo del 17 porque era un momento en el cual no se podía pensar, no se podía pensar en base a la ideología política donde hay una idea de justicia que viene de otra parte y en virtud de la cual podemos constituir la sociedad política. Es decir, los seres humanos estamos solos en una situación difícil porque la condición común de los seres humanos, la condición natural de los seres humanos es vivir con otros y la naturaleza del hombre es que somos conflictivos con el otro. Entonces hay que solucionar ese problema y ya no podemos recurrir a Dios y tampoco podemos recurrir aún no apareció la filosofía de la historia. No hay una historia que concede en función de un conjunto de leyes o de una legalidad que lleva de lo peor a lo mejor. Porque por un trabajo, por una astucia, por un trabajo lúcido, por un trabajo tácito de la comunidad, de los pueblos y demás, esa historia va a procurar finalmente la reconciliación del hombre con el mundo. En el siglo XVII eso no. La filosofía de la historia concebida de esa manera tiene sus primeros esbozos en Immanuel Kant, pero no en el siglo XVII. En el siglo XVII la pregunta era, ¿qué somos
capaz de hacer, había de cuenta de que la guerra aparece en cualquier momento, la guerra, las sediciones, las revoluciones, las confabulaciones, ¿qué somos capaces de hacer para mantener un pacto? Que no es una paz, y mucho menos una paz profunda, para cómo se decir esta cosa, sino que todo sería una mística. Toda sociedad humana es un pacto provisorio que en cualquier momento se desvanece. Entonces el problema es, para Hobbes, es la libertad. Y la obra de la política, que la política es un artificio, la política no está inscrita en la naturaleza, ¿no? Lo que está inscrito en la naturaleza es la guerra. La política lo que procura es la vida. Y la contraparte de la seguridad es la libertad. ¿Es libertad la vida humana? No es posible. Para cosas, porque la libertad significa una sola cosa, todo lo otro. Y ahí está el origen de la idea de la política como pacto, ¿no? Los seres humanos renuncian, acuerdan con sus semejantes a renunciar a su libertad, es decir, a su poder, es decir, a su derecho natural, alienarlo en otro, que es un poder que no existe por naturaleza ni en la naturaleza, que es un poder artificialmente creado, que Hobbes lo llama, le da el nombre del Leviatán, que es un monstruo bíblico, la gran ballena, digamos así, que es la concentración del poder individual de todos y cada uno de nosotros, que hemos voluntariamente el poder, por miedo a la muerte violenta, lo hemos alienado, lo hemos delegado en esa instancia. Bueno, eso es el Estado, eso es lo que sucede entre nosotros cada vez que vamos a votar. Lo que estamos haciendo todos es delegar a un representante nuestro poder, por ejemplo, de hacer justicia por manos propias. ¿No? Por supuesto que eso sucede, de hecho, en las sociedades, pero nosotros cuando sentimos lesionados nuestros derechos, lo que hacemos es ir a las instancias públicas, es decir, entrevistas por el Estado, el Estado mismo, para dirimir sus conceptos. Eso es más nivel de lo que está diciendo Hobbes cuando dice que nosotros, que una sociedad no es posible si cada uno conserva su poder de satisfacer esas pasiones que hablábamos al principio, que eran avaricia, libido y gloria. Estos dos modelos hay que tenerlos muy en cuenta. Por ejemplo, si nosotros para hacer una referencia a la historia argentina contemporánea, ¿no? Me parece que en los años 70 había una idea de la política moderna, indudablemente, ¿no? Y en general era la idea de la política estar en el centro del conflicto, de manera de entender la práctica, los modos de intervención sobre el público. A partir del año 83, en cambio, me parece que ha prosperado una idea de la política como pacto. Una idea de la política como pacto. En este momento, creo que hay una cosa extraña que, si tenemos posibilidad, la vamos a desarrollar después, ¿no? Porque indudablemente vivimos en el Estado de Derecho y, sin embargo, hay un conjunto de metáforas que inscriben dentro del derecho, viejas palabras e ideas que provienen del léxico de la guerra. Por eso se habla de batalla cultural. ¿Qué es una batalla cultural? Por supuesto, es una metáfora, ¿no? No es una batalla cultural, es una batalla en la cual se ha renunciado a matar, ¿no? Una compulsa de otro tipo. Nunca, a su vez, es posible que todos los conceptos, o que estos maneras de hacer la política sean puras, a veces superponen, ¿no? Están en relación una con la otra, pero analíticamente me parece que es interesante tenerla en el mundo. El texto que yo quería leerles de Platón, que está en el libro quinto de la República, ¿ha decidido algo que mencionar? ¿Algo que quieran preguntar? Ya vamos a llegar a la revolución, ¿eh? No, 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 no.
que había una democracia vulnerable, frágil, débil, que las actores sociales que entrarían en ellas conseguían el poder de poder. Por ejemplo, las organizaciones armadas, grupos contrarrevolucionarios. Pero hubo momentos de elecciones, sí. La política funcionaba como pacto, lo habíamos elegido por amplia mayoría, y la guerra se desata cuando se usurpa el poder, y bueno, es una reacción ante la ruptura del pacto político. Cuando se usurpa el poder, me parece que la guerra ya está terminada, con el modo de. En el 76, hay algunas opciones. Ah, bueno, es filosófico, porque ahí empezó todo también. En el 76. La realidad de la guerra, realmente, empezó ahí. Cuando digo guerra, esto es una completa. Bueno, podemos empezar cuando empezó, pero que. La guerra quizá, con la triple guerra. Ahí empezó la verdadera guerra. Después se desata, se mata, digamos. Sí. No, hubo momentos que funcionó la política como parte, las fuerzas más se llamaron en un momento. Salvo alguna paritarizada, hacer la declaración otra cosa. No funcionó siempre como guerra. Porque si una minoría hace la guerra, no quiere decir que no funciona el pacto político. Siempre hablamos de. Me parece que la mayoría defiende, no las minorías. Sí. Ah, pues ahora lo que eso yo. ¿Cómo habla usted? Ahora lo pensará como quiera. No, claro, cuando yo digo guerra, me refiero a lo mental, digamos. No, me refiero a lo siguiente. Efectivamente, el problema de la mayoría y la minoría es indecidible, y yo preferiría hablar de grupos que. Bueno, pero porque, eso de que tenemos de mayoría y minoría. No, de acuerdo, pero yo. No, está bien. Yo lo único que digo es lo siguiente: voy a tratar de explicar. Porque a veces, cuando de personas hablamos, hay dos maneras de. En general, puede haber malentendidos y puede haber diferencias. Las diferencias son muy interesantes, las diferencias, por ejemplo, de interpretación de las cosas son muy interesantes. Lo que no vale la pena es que discutamos sobre la base planetaria porque no hay diferencias. Entonces, despejar los malos detalles para reparar la diferencia siempre parece metodológicamente interesante. Por eso, me quedé mal, o de otra razón, no me expliqué suficientemente y voy a decir lo que quiero decir cuando digo que en los años 70 había una presencia muy fuerte desde el punto de vista de los efectos. Aunque no haya sido compartido por una mayoría, no es eso lo que yo quería decir, de la idea de que la política es básicamente del orden de la guerra, es decir, como un programa que incorpora en su interior la violencia. Cuando digo, por ejemplo, la perspectiva revolucionaria, en los años 70 era eso, era la incorporación de la violencia como forma de producir efectos políticos. Y la democracia forma, a veces, la democracia, el Estado de Derecho, por decirlo de alguna manera, a veces era tomado tácticamente como un paso que llevaba a otra cosa, pero en el fondo mucha gente no creía más que de manera estratégica en eso, ¿no? Y del otro lado, a su vez, también que veía un peligro revolucionario en esto, incluso una guerra internacional, necesita habilitar formas de contrarrevolución al margen del Estado, porque y esto estuvo mucho en juicio, porque consideraron que la única manera de frenar la violencia revolucionaria es con una contraviolencia, también al margen de las instituciones democráticas que prevén juicios para que entren a través de la ley. De ese punto de vista, yo creo que había una presencia muy fuerte de esta idea. A diferencia de lo que pasó en el 83, se salió de un proceso de violencia en el cual se activaron un conjunto de promesas que yo llamaría democráticas que no estaban en el año 74, 73, 74, 75. Yo ya decía que en el año 76, por supuesto, era un operativo, pero básicamente ahí estaba lo que hubo fue una imposición terrorista sobre el conjunto de una población ejercida en el Estado, pero básicamente la guerra militar contra las organizaciones armadas ya estaba decidida. Eso es lo que yo quería decir, que me parece que había un consentimiento, un consenso entre los grupos activos, aunque no han sido mayoritarios, muy fuerte, en entender de que bueno, la perspectiva revolucionaria es esta, y no vamos a adelantar un poquito a tema que va a ser de mañana. Uno puede decir las ideas y las palabras cambian la realidad.
desigualdad, situaciones deliberativas, situaciones parlamentarias, grupos que en las instancias previstas por una constitución, por un Estado de Derecho, como el Parlamento, por ejemplo, van a compulsar determinado tipo de ideas. ¿Y todo esto lleva a una situación justa? ¿O en cambio no es más que la máscara? Eso para mí sería una perspectiva de forma. ¿Cuál sería la intención? La intención sería esa, sí. La máscara. Exactamente. Porque si no, no se logre. Exactamente. Sí, eso. Desde una perspectiva de una estricta clásica, que era muy, muy de mucha presión, se tiene todo esto visto simplemente como una imposibilidad, como una impunidad en el mejor de los casos, y a una persona que se encuentra, digamos, en medio de un conjunto de privilegios, que tiene básicamente la propiedad de los medios de producción, sea ideológico, económico o político, y la única posibilidad frente a eso es a través de la violencia, porque las palabras, las ideas y el parlamento no soluciona o no produce una sociedad más justa. Eso me parece que es una pregunta que está siempre abierta, ¿no? Es una pregunta que está abierta. La pregunta por la violencia y la política no podemos. Desde mi punto de vista, tenemos que tratar de persistir en una sociedad no violenta, para lo cual la idea de una democracia emancipatoria, una democracia diferente, produzca igualdad y produzca situaciones diferentes, sea posible, ¿no? Pero yo no creo que la... Pero eso no tiene garantías. Esto es lo bueno, no sé si es lo bueno. No hay garantía de que la teoría pacífica los seres humanos tienen dispuestos, sobre todo los seres humanos que tienen, efectivamente, que concentran el poder, tienen dispuestos a entender de que se trata de una distribución diferente de las cosas, ¿no? La promesa democrática es que por vía democrática esto se puede lograr, pero creo que mucha gente no ha hecho el plano que viene y que esto fuera posible por la vía democrática. Por lo tanto, si ubicamos fuera del sistema, ya lo vamos a ver analíticamente y tratar de hacerlo callar y producir una sociedad distinta, no desde el interior de la sociedad misma y de los mecanismos que la sociedad prevé para su propia desarrollo o mejoramiento, sino de fuera de la sociedad. Eso es diferente de lo que podemos hacer una revolución. La revolución siempre del imperio, ¿no? No de sentido. ¿Eso tiene que ver con el concepto de vanguardia? Sí, por supuesto. El concepto de vanguardia es un concepto leninista que considera de que hay una instancia que es básicamente el partido, que es la conciencia de un proceso que se da en gran medida inconscientemente, ¿no? Porque eso que era criticado es que las luchas obreras en general, la forma de organización proletaria, se da en función de ciertas motivaciones materiales de la sociedad, pero es necesario precipitar o acelerar esa motividad social, que siempre es material, ¿no? A partir de la intervención de un lugar de la conciencia que es del partido, del intelectual, considera como vanguardia. El concepto de vanguardia es también un concepto militar, ¿no? Es lo que está en la avanzada del peloteano que está sucediendo, ¿no? Para conducirlo. Esto, la idea de vanguardia tuvo y tiene actualmente dentro de la izquierda, ¿no? Una discusión muy profusa, ¿no? Contra la vanguardia está esto. La perspectiva de que hay una espontaneidad, que se llama, que yo tengo el espontaneísmo, una espontaneidad de las fuerzas sociales, de la clase trabajadora, que se da a sí misma su propia organización, su propia línea de dirección, inmanente, no trascendente, y que de lo que se trata es de nunca salir de esa argamasa, nunca alienar precisamente el sentido de una cúpula burocrática política. Eso marca a esos parteaguas, si se quiere, en el siglo XX, en la izquierda, en la manera de entender, sobre todo por parte de los intelectuales, la relación con el movimiento obrero. Pero, dejando de lado esta que se puede, igualmente, son como categorías provisorias que pueden ser destruidas absolutamente, ¿no? Y históricamente, probablemente,
también, ¿no? Yo digo, había una, en Avance, esa afirmación mía, en Avance Secreta, la idea de que las armas formaban parte de la política, que había un consenso, que la violencia formaba parte de programas de muchas organizaciones políticas, mucho más que ahora. Vamos a decirlo, en los años 70 había muchas más organizaciones políticas que incluían la violencia como forma de acción política que ahora. Simplemente eso. ¿No? ¿No estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Está bien? ¿No? Sí. Cuando vos pensás en la idea de la tenía que tener mi cabeza pensada en términos maquiavelianos, si querés, de discurso de equilibrio, como perspectiva en sí, una situación de error. Muy interesante. No podés repetir lo que ella preguntó, porque no lo escuchamos, por favor. Que la idea de fraternidad en sí, desde el realismo político, por ejemplo, desde Maquiavelo, en el discurso de la década de Tito Livio, en el discurso más republicano de él, directamente concebía en términos conflictivos, digamos, yo, o en lo básico, o sea, desde la fundación de Roma, el asesinato del hermano. No hay, en términos de amor, pero sí el hermano es con el que te peleas, un montón de cosas, pero sin embargo, tus hermanos. Es que aprender a convivir o no convivir o como sea con él. El concepto de fraternidad te agradezco la pregunta porque parece que es central. Es uno de los tres conceptos que acuñó la Revolución Francesa. Es la hermana menor de la libertad y igualdad. Porque efectivamente en la gran filosofía de la libertad, en la gran filosofía de igualdad, la fraternidad cambió un término monacal, por lo menos religioso. No tenía un desarrollo análogo al de la voz de los dos. La fraternidad es conflictiva no solamente en la fundación de Roma, sino también Abel y Caín. No ser hermano no garantiza nada. En el caso de. Yo no sé, Maquiavelo me parece que no usa. Usa el problema de la fundación de Roma, pero no usa la categoría de fraternidad tal como la usa por su fuerza. Y siempre Maquiavelo es interesante porque. Y vamos a llegar al último Maquiavelo, porque Maquiavelo inaugura, a mi modo de ver, ¿no? Por una interpretación, una tradición que es alternativa a la del modelo del pacto y alternativa del modelo de la guerra. Maquiavelo concibe efectivamente la política como conflicto, con conflicto que da lugar a la libertad. La libertad es conflicto para Maquiavelo. Él escribió una obra muy célebre que se llama El Príncipe, que da lugar a un adjetivo, no maquiavélico. Pero Maquiavelo no era maquiavélico. Si alguien no era maquiavélico, era maquiavélico. Era uno que simplemente describe cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, la interpretación de esa obra, El Príncipe, Rousseau, Spinoza, Rousseau. Los modernos que inmediatamente leyeron El Príncipe mostraron que Maquiavelo es del Partido de la Libertad. Lo que estaba haciendo era mostrar al Partido Popular, al Partido de la Libertad, cómo funcionan los principios. Estaba dando los elementos, estaba poniendo a disposición las entrañas para que hicieran lo que hacen. ¿No? Esa es una interpretación libertaria de Maquiavelo a la que lo ascribo en gran medida. Y para Maquiavelo, efectivamente, Maquiavelo es republicano, para el que la república es esencialmente conflicto y la libertad pública es el conjunto de instituciones que se da a sí mismo la república a partir de conflictos que no son resueltos definitivamente nunca, porque la vida política, es decir, la libertad, depende, pero se ponen conflictos, básicamente Maquiavelo, entre los nobles y la plebe. Pero en Maquiavelo, básicamente, hay una idea fuerte. La palabra que usa Maquiavelo es la palabra dominación, porque los nobles tienen la voluntad de dominar y la plebe de no ser dominados. Entonces, ese conflicto por la libertad y la opresión, el conflicto está siempre en la base de la política. Y hay una recuperación del maquiavelismo en términos internos, en parte de la filosofía política contemporánea, que va a sustituir cierto economicismo
proveniente del marxismo, en cambio, en el cual la palabra central no es la palabra dominación, sino que es la palabra explotación. Un término más bien coloque, que nos remite más bien al mundo de la economía, tanto que el mundo de la que la dominación remite más bien al mundo, sobre todo al mundo de la política. Ahí hay una idea, Maquiavelo no era contractualista, no hay idea de pacto, tampoco hay la idea, por supuesto, de una buena sociedad, mostrando una idea de justicia al cual las sociedades empíricas o reales debían adecuarse, ¿no? Sino que su realismo político parte de la materialidad de los conflictos para producir, a partir de esa materialidad, institución. Entonces, desde ese punto de vista, es que me parece que es fundamental en la perspectiva maquiaveliana para pensar incluso la democracia contemporánea, ¿no? La democracia como conflicto, la democracia no como orden, o mejor dicho, esto es interesante. Por ejemplo, en Córdoba ganó la ciudad el domingo pasado un candidato que es Mestre, radical, que entre las infinitas palabras españolas que uno puede, por aquí uno puede optar para hacer una campaña, y dijeron la palabra orden, ¿no? Una palabra del léxico, por ahí, muy interesante, la palabra orden, pero dicha por Mestre significa, digamos, nada interesante, seguro. Pero Maquiavelo lo que veía era lo siguiente: veía en el conflicto un orden y en el orden un conflicto. Lee el orden y el conflicto como si fueran dos términos que inescindibles. Esa es la política maquiavellana. No es el orden impuesto de manera trascendente, ni el orden que implica una despotenciación, como decíamos en Hobbes, por ejemplo, el orden de Hobbes, para Hobbes hay orden o conflicto. Si hay orden, hay política, sí, solo si hay orden. En tanto que si hay conflicto, no hay política, sino que hay naturaleza. El reino del conflicto es el reino natural. Entonces la alternativa es orden o conflicto. Mucho trabajó un filósofo contemporáneo sobre esta dicotomía, que es Roberto Esposito, un filósofo italiano que a mí me gusta mucho. En cambio, Maquiavelo no hace esta dicotomía de las cosas. Maquiavelo ve el conflicto en el orden y el orden en el conflicto. Ve en el conflicto una forma de orden, y a esa forma de orden que nace del conflicto de la libertad. ¿No? O sea, no hay una renuncia ni un sacrificio de la libertad para la conservación de la vida o para la seguridad, sino que el Maquiavelo en la filosofía de la libertad no se pierde nunca. Esta perspectiva va a seguir siendo desarrollada por un maquiaveliano del siglo XVII que se llamaba Spinoza, yo creo que era maquiaveliano. Y en el día de hoy la perspectiva maquiavelo-spinoza está plenamente presente en la filosofía contemporánea francesa e italiana, particularmente, que de alguna manera articulan a la perspectiva marxista esta recuperación de la política, de la filosofía política y de la idea de dominación y libertad en sentido pleno. Desde ese punto de vista, me parece que la fraternidad, en efecto, es una fraternidad conflictiva, y yo creo que es una tarea de la filosofía política por pensar o para pensar en la fraternidad. Una cosa más, quiero decir, que me parece que, como un paréntesis a que me lleva la palabra fraternidad, que sea hermano, no se hace nada más. En general, la política es, por ejemplo, Canal, que lee Aristóteles con una particular potencia teórica, marca muy bien la diferencia entre el mundo de la política y el mundo de la casa, el mundo de oikos, ¿no? Ustedes tienen el mundo de la familia. El mundo de la política es el mundo en el cual los seres humanos somos libres, básicamente de actuar y de hablar, ¿no? Lex y praxis, estos dos conceptos aristotélicos están plenamente dados en el mundo para Arendt, en el mundo de la ágora, de la plaza. Y el mundo de la política aristotélico, según Arendt, es el reino de la libertad. Entonces, todo lo que es el mundo de la familia es el reino de la que se ha sido. Es donde las personas nos alimentamos, es donde las personas nos reproducimos.
Y ahí no hay la palabra que hay de botín. Botín significa la orden, ¿no? No el intercambio libre del habla y del lenguaje, sino la orden por ejemplo el esclavo. El mundo de la casa, el mundo del esclavo, de las mujeres, de la cocina, de la reproducción, de la prole, etc. Si bien esta dicotomía que se escala es muy puede ser discutida, lo que ella dice, la crítica es el mundo moderno, es que se rompió la política, que el mundo de la familia ha ocupado la totalidad del público. Es decir, ya la política no tiene que ver con la libertad, sino que es pura satisfacción de necesidades. Y por eso el reinado de la economía y la importancia de la economía en el mundo moderno, oikos, economía quiere decir la ley de la casa, o economía. Lo curioso es que la ley de la sangre y la familia es lo que queda fuera de la política, aparentemente comprendida. ¿No? Y hay una pregunta que a mí me interesa mucho para hacer respecto a la fraternidad, a que me lleva el concepto de fraternidad, y es que la democracia argentina, desde el año. Ahí sí, del año 76, más precisamente del año 77. En abril del año 77, irrumpe como acontecimiento un movimiento que hasta el día de hoy ha tenido un periplo, un itinerario realmente extraordinario, que es el movimiento de derechos humanos. La Argentina probablemente sea uno de los muy importantes del mundo, ¿no? Y que hoy, vamos a pensar en, hablo del fin de los derechos humanos, pero el fin no en un sentido malo, sino en un sentido que era. Los derechos humanos se realizan cuando un gobierno hace los derechos humanos en cuestión de Estado, hay una síntesis, una realización de los derechos humanos, porque los derechos humanos siempre son pensados contra el Estado. Los derechos humanos es un concepto en la praxis, porque efectivamente lo único que puede violar los derechos humanos son los Estados. Por ahí se habla, por ejemplo, en todo el discurso de la seguridad se dice, bueno, pero no se tiene en cuenta que el garantismo tiene en cuenta que los delincuentes violan los derechos humanos en el caso de la ley. Los delincuentes pueden cometer atrocidades tan grandes como la violación de derechos humanos, pero estrictamente no violan los derechos humanos. Pueden asesinar, matar, no violan. Porque los derechos humanos pueden ser violados solamente por poder terrorista como el Estado. Se constituye contra el Estado como una resistencia, como un límite, ese poder como un límite al poder del Estado. Ahora, mi pregunta es: ¿qué pasa cuando los derechos humanos se convierten en otros? Es una pregunta filosófica, histórica y política muy, muy interesante. Creo que es un problema para los derechos humanos actualmente. Pero dejando de lado este problema, a lo que yo quería referir es lo siguiente. Esta peculiaridad de la democracia argentina o de la historia reciente de la democracia argentina, en la cual los referentes políticos el ágora pública, es decir, el lugar de la política por excelencia, fue ocupado por abuelas, por madres, por hijos, es decir, por familia. ¿Cómo pensar esta distribución, por decirlo así, de la familia, de loicos, en el ágora? ¿No? A su vez, madres, abuelas de nietos, madres de hijos, hijos de padres, que creían la muerte de la familia de Cúcar, no creían en la familia, justamente en gran medida el trabajo político era construir una fraternidad que no fuera familia, que no estuviera inscrita en la naturaleza, sino que fuera una fraternidad libre, una fraternidad cívica, por decirlo de alguna manera. Yo creo que esta relación, digo, la politización de la familia, de alguna manera desmantela en la Argentina, o por lo menos no es fácil de pensar esta dicotomía demasiado taxativa que se hay en base a la filosofía aristotélica entre oikos y polis, es algo realmente interesante. De la tragedia griega, la relación entre familia y política es fundamental, ¿no? Más del antiguo. En realidad, esa dicotomía entre antiguo y creón, creo que la ley del Estado, la ley positiva, la ley dice yo decreto tal cosa, y una chiquilla de 15 años que dice actuar en nombre de leyes más antiguas, no escritas, del mito, de la naturaleza, de la religión, de lo que quiera, ¿no?
ese conflicto entre, digo, entre política y naturaleza, entre política y mito, son dos palabras que buscan nombrar un litigio que no desaparece, ¿no? En el cual la vida humana, a la vida humana le va mucho, por decirlo de alguna manera. Está también en la democracia argentina. ¿Podemos hacer un break de 15 minutos? Sí, vamos. Me gusta. Manda
pareciendo de que en el fondo el origen de su legitimidad de la ley y no la decisión o la fuerza o la coalición de fuera. Estamos siempre dando vueltas en el mismo. Pero, por ejemplo, San Agustín decía en ese video, ¿qué es lo que nos hace distinguir? ¿Qué es lo que nos permite distinguir entre un Estado y una banda de delincuentes? Porque un Estado, ¿qué hace? Un Estado, por ejemplo, si nosotros. Ya lo decía el sí. Efectivamente. Porque, por ejemplo, si yo en un momento vengo con un grupo de pares y alguno de ustedes lo meto en un auto y lo encierro, se no se encuentra. Pero si viene la fuerza pública y a mí me llega por cantidad de violencia de los años, tiene secuestrado 15 años, ¿no? Eso es legítimo. Si yo acumulo armas en la carga de mi casa, eso está penado por ley. Si el Estado incurre una carrera armamentista, eso está. Y así sucesivamente. ¿No? Entonces, la pregunta de Agustín no es tonta. ¿Qué es lo que diferencia entre una banda de delincuentes? Está haciendo que hacen más o menos lo mismo. Secuestran, le acoten armas, le matan. Roban. Claro. Agustín decía una cosa muy simple. Agustín decía, si no hay líder, si no hay trascender una idea de justicia que dote al poder de la legitimidad, voy a pedir trascendente que quiere tener cómo distinguir una cosa de la otra. ¿No? El que tiene más fuerza, como decía por ahí, el que tiene más fuerza hace creer a los otros de que es el poder legítimo, porque en el fondo no es más que una banda de delincuentes. Si no es la expresión de una idea de justicia, de si no es la expresión de la tierra de una ser revelada o cuya legitimidad viene de más allá, no es como distinguir una cosa. Nosotros no tenemos una reflexión de ese tipo, ¿no? No recurrimos ni a Dios ni a una idea de la justicia en la que se trae. O por ejemplo, lo que distingue una cosa de la otra para Aristóteles, que es una tradición diferente de San Agustín, es un buen gobierno de una banda de delincuentes, de un mal gobierno, es que el buen gobierno apunta a la defensa de un bien común. En tanto que todas las formas de generar de gobierno, como la tiranía, como la oligarquía, como la democracia, como para Aristóteles, a veces los manuales aristotélicos se usan a la democracia como forma de gobierno pura. Y la forma de gobierno pura para Aristóteles es la república, y la democracia es la forma de gobierno despótica. Eso es lo único, ya los filósofos han tenido una gran desconfianza de la democracia, no han sido permanentes de la democracia. Pero un tirano es alguien que gobierna para su propio provecho, gobierna despóticamente. De la misma manera que el amo gobierna sobre el esclavo o el hombre gobierna sobre la mujer. Ahí no hay. Ahí no hay gobierno en orden del mismo hombre. Eso es distinto. No se ve en la comida porque. Y después parece como. Bueno, pero entonces en el caso nuestro hay un conjunto de normas fundamentales que prevén los procedimientos por los cuales hay estado autorizado a gobernar sobre los otros. Es la Constitución, ¿no? Yo me tengo que presentar en un momento determinado, especificado, y tengo que obtener el consentimiento de la mayor parte de los ciudadanos. Y acceder no de cualquier manera, y no ejercer el poder de cualquier manera, porque ese poder llamado ejecutivo está sometido también a normas, etc. Bueno, toda esa normatividad es lo que dota de legitimidad y que permite responder entre nosotros a la pregunta de quién manda, ¿no? ¿Cuál era la pregunta original? ¿Cuál es? El problema del Estado, el llamado Estado de Derecho, que permite por responder a la que manda, en realidad no es más que el Estado legal. En el siglo XVII, y en la contraposición Hobbes y Spinoza mismo, la contraposición que quería hacer, había no solamente derecho y ley que no eran sinónimos, sino que eran contrarios. Porque todo derecho es un derecho natural. El derecho en el siglo XVII equivale a poder. Es el poder con el que cada uno de nosotros nace para hacer ciertas razones lo que hace. ¿No? Hay tanto
una cosa, por ejemplo, una persona o una sociedad tiene tanto derecho como poder. Hay el derecho a una posibilidad, el derecho a una potencia, el derecho a una libertad, es una, es algo con lo que positivamente se cuenta para hacer ciertas cosas. Lo que Hobbes decía es que, por ejemplo, tenemos derecho de apropiarnos de los bienes que encontramos por ahí, de los bienes de otros, tenemos derecho a un propio territorio, tenemos derecho a todo lo que podemos. El único límite de nuestro derecho es la impotencia. A lo que no podemos, si sí, derecho igual a potencia, a lo que no podemos no tenemos derecho. ¿Se entiende esto? Ahora, Hobbes dice, si nosotros nos movemos en función de aquello que tenemos derecho, la vida es imposible, porque los derechos colisionan y por lo tanto sucede la muerte y la guerra de todos contra todos. Es necesaria la ley. La ley no es algo positivo, sino que la ley está en Hobbes para limitar el derecho. La ley es una noción extremadamente negativa, que lo que hace es limitar al derecho. Y la ley es un poder, es la expresión de un poder común que tiene el poder suficiente para disuadirme a mí de usar el derecho natural y para obligarme a delegar, porque si no lo hago, las consecuencias van a ser mayores a los beneficios que obtendría si yo uso mi derecho. ¿No? En realidad, hay un sistema de castigos, de recompensas, de miedo, de pasiones que siguen funcionando en el Estado, pero de alguna manera, esta contraposición de derecho y ley es muy interesante. Por ejemplo, Spinoza va a ser anticobesino en esto. Va a decir, Spinoza, no hay una diferencia entre el Estado político y el Estado civil, no anula el Estado de naturaleza, el Estado donde los derechos son libres, sino que lo que hace es extenderlo. El Estado político no es más que una extensión, que una elaboración, que un desvío, que una enmienda, como se quiera, del Estado natural. Lo que hace el Estado político es potenciar la naturaleza en vez de negarla. Así la política no existe nada que vaya contra la naturaleza. Lo que hace es, si se quiere, componer el valor que usa, componer de hecho, que si no fueran compuestos, que estuvieran librados de su propio movimiento, estarían en contra. Entonces, no solamente no hay una limitante de derecho por la ley, sino que hay una alianza entre la ley y el derecho. Dicho en otros términos, en este esquema, en Hobbes, el derecho de cada individuo es máximo en el estado de naturaleza y en cambio es reducido al mínimo en el estado político, donde impera la ley. En Hobbes. ¿Esto se ve? ¿Entienden? En cambio, en Spinoza, el derecho de cada individuo es mínimo en el estado naturaleza, porque podemos ser, porque somos amenazados por otros derechos, por causas exteriores permanentemente, porque finalmente el destino es la muerte, y el derecho natural es máximo en el estado político. Porque lo que hace el estado político es extender lo que es frágil, provisorio, débil, son dos perspectivas completamente distintas. Y dan lugar a dos ideas de la política completamente distintas. Ahora vuelvo al problema de los derechos y de la ley. Me gusta pensar que la democracia no es solamente el imperio de la ley. O lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho, pero en un sentido de la palabra derecho como si se tratara de la ley. No es solamente el imperio de la ley, por supuesto no hay democracia sin el imperio de la ley, ¿no? O yo creo que la forma esencial de la democracia, por ejemplo, si no hay una constitución que rija los procedimientos de los cuales las personas ocupan lugares de poder, no hay problema, no hay nada. Las formas son esenciales a la democracia. Pero la ley es condición necesaria, pero no suficiente para, desde mi punto de vista, para la democracia. Sino que de alguna manera esta dialéctica de los derechos y la ley es un líquido fundamental de la democracia comprendida de manera activa. ¿Esto quiere decir? Hay un conjunto de derechos, una democracia viva, una democracia que tiene una vitalidad que no es simplemente un orden de muerte que ahoga la libertad, el derecho y la naturaleza de las personas, es una democracia viva, es una democracia en la cual se da
un litigio entre el derecho y la ley y el juego de lenguaje de una cabeza en cabeza. ¿Por qué? Porque hay derechos del cuerpo y otros que no están previstos por la ley. Derechos relativos antiguos, derechos que son que empiezan por ser clandestinos o ilegales, por estar al margen de la ley, y en virtud de una batalla política, por ejemplo, de un trabajo, por una obra política, de una clase, de un colectivo, encuentran finalmente su registro en la ley, o la hospitalidad en la ley. Una democracia, si la democracia fuera solamente imperio de la ley, no te fija, impone. Pero puesto que la democracia es más interesante que el imperio de la ley, no es la ley, pero no es lo que una ley describe en un momento determinado, sino que también la democracia es un está fuera de la ley de una manera completa, dialéctica. ¿Qué es la noción de la república que creo yo que es la noción maquiaveliana de la república, la noción espinocista de la república y la noción maquiavelia? Un ejemplo. Yo no sé qué se entiende por derecho de cuerpo, pero uno puede decir, hay minorías sexuales que conciben de que sus cuerpos, que tienen derecho a vivir su cuerpo de determinada manera, no está previsto por la ley. Pero no está previsto por la ley. Eso desencadena, puede desencadenar cuando hay un escenario público de condiciones, por favor, puede desencadenar un conjunto de acciones políticas que finalmente lleve a que ellos deben ser convencidos. ¿Cómo sucedió en Argentina recientemente? La ley no tuvo inmunidad. Tengo que tomar un comentario que de hecho, el matrimonio, la relación de personas de mismo sexo, de hecho, ejercido, aunque la ley no lo preveía, y finalmente eso prosperó en ley. Fíjate cómo eso es financiero, en el sentido de que se fortalece cuando la ley lo capta, ese derecho, ¿no? Y uno puede pensar muchos otros derechos. Una democracia es un sistema de pura indeterminación. De una determinación porque tiene un fondo de indeterminación. Espinoza decía, no sabes lo que puede un cuerpo. Un cuerpo individual, un cuerpo social. Eso hay determinación de los cuerpos. Que para Espinoza el cuerpo es diferente. Él tiene una. Nosotros no vamos a ver. No, bueno, esto es muy interesante, pero para que veamos respecto al problema del cuerpo, ¿no? Yo sé que hay una teoría que es conocida mal, llamada el paralelo, que con el que busca solucionar, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la movilidad, busca solucionar un problema cartesiano de la unión del cuerpo y el alma. ¿No? En Descartes decía una cuestión muy simple, le decía, yo soy cuerpo y alma, ¿no? Que son dos sustancias totalmente diferentes. ¿Dónde se une? ¿Cómo se une? ¿Cómo puede ser de que yo, mi voluntad y mi entendimiento, le ordene a mi madre matar a Dios? El problema es el, digamos, que puede formar los chicos también, ¿no? ¿Cómo puede ser que una sustancia le ordene a alguien con el que no tiene nada que ver que haga? ¿Dónde se une el alma y el cuerpo para que el alma comunique orden del cuerpo? ¿Se ve el problema? Un problema filosófico que hoy la filosofía de la mente desarrolla también, la cuestión de dualismo, monismo, lo que usted quiere. Pero como problema que estaba ahí, Descartes pone el abierto porque él decía, la gran no lineal y son una serie de disecciones, hay una zona de superposición entre el cuerpo y el alma. Deja abierto el problema, no lo soluciona. Desde el punto de vista no lo soluciona. Espinoza parte de Descartes, piensa Descartes, dice, pero que en el fondo hay. Los seres humanos somos parte de dos atributos, un pensamiento de extensión, son, Dale usa la palabra paralelos, son paralelos. Y entonces dice el orden y conexión de las cosas. Es el mismo que el orden y conexión de las ideas. ¿Esto quiere decir? De que hay una potencia infinita de la sustancia que se expresa infinitamente en infinitos atributos. En cada uno de los cuales sucede lo mismo. En otros términos, no hay conexión entre cuerpo y alma.
medida de descarte, sino que todo lo que sucede en el cuerpo sucede, la palabra que se empieza es mens, no hay, muy raramente. Todo lo que sucede en el cuerpo sucede en la mens, y todo lo que sucede en la mens sucede en el cuerpo. No hay conexión porque no puede haber, ¿no? Está, se da fracaso todo. Ahora, esta idea de paralelismo a mí no me gusta mucho porque da la idea de dos sustancias distintas. El Mendoza dice una cosa diferente, me voy a ver. Dicho muy rápidamente, Mendoza dice: el cuerpo y el alma son lo mismo. Ya sea vista esa misma cosa bajo el atributo pensamiento, ya sea vista bajo el atributo extenso. No son dos realidades paralelas, son lo mismo. Es distinto. Bueno, ahí no me introduce el dualismo. Y por lo tanto no hay dos cosas que conectar, ni que unir, ni el problema no funcionado de esa manera. Totalmente. Porque si no se va y después se va. Ahora, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque hay una la gran tradición filosófica, por ejemplo, Platón, el problema de la gente ha dicho que el alma por cárcel del cuerpo. Todos los filósofos han dicho, en definitiva, hay una cosa que no es del orden de la materia, del orden de la evolución de la materia, que es tenemos la alma, y que está clausurada, capturada en el cuerpo, en la cárcel del cuerpo, que está sometido a la ilusión del sentido, a las tentaciones de las pasiones, etc., etc. Y la vida filosófica es con el camino por el cual, de áreas por el cual se accede a la vida teórica, que es la vida de las ideas, para lo cual tenemos que abandonar la vida sensible, la vida del cuerpo. Dicho en otros términos, la vida del cuerpo, a más intensa vida del cuerpo, más pobreza la vida del alma y viceversa. ¿No? Hay una relación de proporcionalidad inversa entre cuerpo y alma. Después vemos el tema Nietzsche, que en un gran proyecto filosófico lo denomina como inversión del platónico. Y va a decir que el alma cárcel de cuerpo. Se trata de bailar, se trata de liberar la vida sensible, de todas las ideas, de toda la ideología. Cuando Nietzsche habla de alma, no habla de sentido cristiano, sino que está hablando de todos los conceptos resentidos de una cultura que impide la felicidad de cuerpo. Por decirlo de alguna manera. Es una inversión del cristianismo. Para lo cual construye una filosofía que permite una liberación así concebida. Y es hasta Freud, el malestar de la cultura, que dice, tiene un esquema semejante, dice que la cultura es el resultado de la represión de un destino, ¿no? El efecto, además la cultura hay neurosis, pero el efecto de la represión, eso la socializa así. A mayor cultura, mayor represión, y a menor represión, a la cultura. Dicho muy bárbaramente, ¿no? Dicho no se trata de poder decirlo también. A su vez, la relación distinta significa una sola cosa: felicidad. Pero la vida sensible, la felicidad, tiene que ver con la vida distinta. Entonces, Freud mete un calificado sin salida de la cultura europea que dice: a mayor cultura, mayor felicidad. ¿No? La felicidad no va con la cultura, y de hecho, está escribiendo eso al borde de uno de los mayores fenómenos neuropsicológicos, que se llama el nazismo. El pueblo más culto del mundo cae, no, lleva adelante una masacre, digamos, que tiene que ver que es un efecto también de la represión. Pero a lo que yo quería decir es que esta relación entre cuerpo y alma, sea como cuerpo cárcel del alma, o el alma cárcel del cuerpo, ha tenido una cantidad de variantes, pero ha sido un problema filosófico en la Argentina. Dice una cosa diferente. No dice, como decía Platón, si el cuerpo actúa, el alma padece. Y si el alma actúa, el cuerpo padece. Ni se lo decía, pero la misma. Uno dice, si el alma actúa, el cuerpo actúa. Y si el alma padece, se entristece, el cuerpo se entristece. Es decir, la relación, no hay relación con el cuerpo, con la visión de lo mismo, ya se ha visto a la luz del pensamiento. Y en ese contexto va a decir una de las frases más impresionantes, pero yo más revulsiva dentro de la filosofía, que es una tranquilidad que es el problema.
Dicen que no sé. Pero no quieren entrar en el mundo. Porque no. Dicen que tiene un cuerpo apto para muchas cosas, tiene un alma, tiene una mayor parte, etc. ¿Qué significa tener un cuerpo apto para muchas cosas? Y el problema también es que no sabe. Pero el alma en el cuerpo. No. Es lógico. El cuerpo en la vida del espíritu y está cierto ángulo también, ¿no? De manera que los derechos del cuerpo, y ahí el derecho, el sentido pleno, los derechos del cuerpo son los derechos de la cultura, son los derechos. No hay menor asombro de una relación sacrificial entre cuerpo y alma cuando son cosas, ¿no? Ahí me parece que hay un núcleo que es antropológico y que es para pensar qué es fundamental, qué va a ser fundamental para la política y una línea en la cual podemos tirar, saltar una política, no sé, ¿qué significa pensar los derechos en el cuerpo? Es una pregunta que no sé, pensar los derechos en una democracia. Uno podría decir, efectivamente, la relación para Spinoza, potencia, derecho, deseo, libertad, con algo, la palabra que le usa, el deseo que es el hombre, y no está mucho la carne. Gracias, había contado. Ese no es una esencia universal en que participemos, sino que cada uno de nosotros tiene una esencia que es un grado de potencia o un deseo. Bueno, así. Ahora, ¿cómo interviene esa potencia o ese deseo que tiene alienado en la política? Es una pregunta, ese derecho, ¿no? Es una pregunta que es fundamental, porque la política lo que hace es incrementar los deseos de los pobres, ¿no? En lugar de reprimir. En la política, la diferencia de la política. O de una democracia miserable concebida como muy inferior de la ley. Uno puede decir, para tomar prestado una frase acá, los derechos, el derecho sin la ley es ciego y la ley sin el derecho está vacía. ¿No? Esa relación entre el derecho y la ley me parece que ahí va a dar una de las claves para pensar, para repensar, para resignificar la democracia, incluso en un sentido emancipado, incluir esa relación, ese deseo de ley, que es la asunción de la ley del deseo también, esa relación entre el deseo de la ley y fundamental, ¿no? Y no sabemos lo que puede un cuerpo, es decir, no sabemos lo que puede, es decir, lo que puede es los derechos que tiene. O sea, la vida humana es descubrir con otro individualmente cuáles son derechos para inventar, no, o sea, es decir, que yo me levanto mañana y digo, ah, voy a inventar un derecho, no. Es una experiencia de la vida que revela derechos nuevos que se incorporan a la vida pública y que producen un litigio. ¿Qué litigio por la libertad? El litigio por el derecho, ¿no? Que no apura de la ley, sino que la conmueve, que son los derechos que conmueven la ley, ¿no? Esa dinámica es fundamental para interpreto de esa manera el problema del derecho del cuerpo. Que incluso me parece que interesa que quede indeterminado y que sea una cosa que de alguna manera no permita pensar totalmente qué es ese significado, ¿no? De los derechos del cuerpo, puesto circular en una ciudad como Rosario, como Santa Fe. Esa indeterminación me parece que es. No es contradictorio a un concepto de derecho que tenemos que parar con perdón. Imagínate qué quiere decir, que el efecto permanece en la causa.
afecta a la causa y la modifica. El carpintero de esta mesa es la causa trascendente de esta mesa. Le hizo la mesa de acá, se fue a ver cómo está su casa o su lugar vivido, está muerto, ¿no? El efecto independiente de la causa. Es la manera que, digamos, que la teología tiene que explicar la creación del mundo. Dios crea el mundo, pero es independiente. Ni el mundo de Dios ni Dios del mundo es independiente de él. Es decir, Dios es causa trascendente de toda la cosa. ¿Está bien? Dice, esto es absolutamente filosófico, no se puede pensar. A su vez, ¿cómo se puede pensar que algo que no sea extensión o que no sea materia produzca la materia? ¿Cómo que se crea la materia? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, Dios es la causa, Dios. Aquí no se llama Dios la naturaleza, pero podemos crear la ética, por ejemplo, prescindir nosotros de esta palabra. Que sea absoluto, no un Dios personal, no un Dios que castiga y que premia, no un Dios que, no un Dios que piensa, es pensamiento, pero no piensa, no. Pensamiento no es atributo, no es una cosa que piensa, no es un sujeto que piensa y que tiene voluntad y que va a desarrollar una parte. Simplemente eso, Dios no es persona, Dios piensa en la persona. Es causa inmanente de todas las cosas. Es decir, se afecta a sí misma. Por lógica, Dios se deduce la sustancia como constituida de infinitos atributos, dos de los cuales son pensamiento y extensión. Pensamiento y extensión son atributos absolutamente indeterminados, al igual que la sustancia. ¿Qué quiere decir indeterminado? Quiere decir que no o infinito, que no tiene determinación. Por ejemplo, este vaso es determinado, una cosa, quiero decir, ¿no? Puedo tener experiencia empírica del vaso y saber que el vaso disipó el mate y el mal. Nosotros podemos tener experiencia de determinación, pero no podemos tener experiencia de nada indeterminado. A ver, que ustedes no lo entiendan. Dejo un ejemplo de una experiencia que no es indeterminada, no es una determinación. Podemos tener raíces de cosas, pero no de no cosas, porque algo me genera una no cosa. ¿Está bien? La verdad, yo tengo problemas de escucharte, no puedo captar tu palabra. Sí. Si yo voy a ahí se escucha un poco mejor. Ahí se escucha un poco mejor. Sí, está claro. Nosotros podemos tener experiencia únicamente de las cosas. Pero no podemos tener una experiencia empírica de nada infinito, de nada indeterminado. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, lo que dice Spinoza es que pensamiento y extensión son atributos indeterminados. No podemos tener experiencia de la extensión como atributo, ni del pensamiento como atributo, ni mucho menos de la sustancia que necesita como determinación pura. Los atributos constantes, la sustancia pueden ser pensados, pero no experimentados espiritualmente. Podemos pensar en algún sitio, pero no experimentados. Una vez que se llega a la idea de que la sustancia está constituida por distintos atributos, de los cuales nosotros conocemos dos, nada más, pensamiento y extensión, dice que las cosas, modos, modificaciones que nosotros experimentamos, se dan en el atributo extensión o en el atributo pensamiento. Las cosas son modificaciones del atributo extensión, los cuerpos. Pero el atributo extensión no es un cuerpo, porque no sería una cosa determinada. Es la indeterminación pura donde se producen las cosas como determinación, donde se expresan como determinación. Y lo mismo pasa con el atributo pensamiento. Es la indeterminación pura del pensamiento donde las ideas, si queremos podemos pensar la idea, cualquier idea, la idea de libertad, la idea del árbol en mi casa, etc.
se dan el atributo de pensamiento. Solamente cuando otra experiencia, la idea en cuanto determinada. Pero el atributo de pensamiento es indeterminación pura. ¿Bien? Entonces, ahora, las ideas y las cosas son lo mismo, esto lo digo por lo poco, ya se ha visto bajo el atributo de pensamiento, ya se ha visto bajo el atributo de pensamiento. No son dos cosas paralelas ni distintas, ¿no? Bueno, sería eso, básicamente a tu pregunta. Pero yo creo que la metáfora del paralelismo, la idea del paralelismo, es una idea que estropea la representación de lo que Espíritu está diciendo, que abandona. Por más que se hable del paralelismo, ¿alguien ahí hizo otra pregunta al respecto? ¿O volvemos a nuestro rol de los enemigos? No, Espinosa nos va ahora, ya que salió, nos va a acompañar. Me parece que no va a acompañar porque es un buen compañero para pensar las cosas. Yo quisiera leer este pasaje que finalmente quedó colgado del pobre Platón, porque para ver la idea de mi amigo natural. Dice Platón lo siguiente: dice, me parece que si la guerra, que en griego se dice polemos, que ahí le parece el polémico. Para la vida es polemos. Me parece que si la guerra y la discordia, la palabra griega es stasis, y también la palabra española, estado, ¿no? Vamos a ver esta palabra porque es muy interesante. Me parece que si la guerra y la discordia, polemos y stasis, tienen dos nombres diferentes, es porque son también dos cosas diferentes que se relacionan con distintos objetos. Y estos dos contenidos son, por una parte, el ámbito de lo doméstico y la comunidad de estirpe. Por otra parte, lo extranjero y la diferencia de sangre. Así, el nombre de stasis, es decir, de conflicto en cuanto a discordia, se aplica a la enemistad entre parientes, una idea de conciudadanos, también de gente que forma parte de la misma comunidad. Y en cambio, el nombre de polemos refiere a la enemistad entre quienes son extranjeros. Los de raza griega son parientes delegados entre sí, dice Platón, y en cambio son ajenos y extranjeros para los bárbaros. Por lo tanto, cuando los griegos luchan con los bárbaros y los bárbaros con los griegos, diremos que están en guerra y que son enemigos por naturaleza. Y es preciso dar el nombre de polemos a esta enemistad, pero cuando luchan los griegos contra los griegos, hemos de afirmar que son, en verdad, amigos por naturaleza, pero que se hallan circunstancialmente, también accidentalmente, enferma y dividida, y será preciso dar el nombre de stasis a esta enemistad. Acá hay algo que es interesante porque Platón está diciendo una cosa terrible, ¿no? Está diciendo stasis para mí un hombre de así cuando es la fraternidad en conflicto, para decir la palabra que usamos, ¿no? Y es la guerra civil, la guerra entre hermanos, la guerra entre gente de la misma raza, de la misma ciudad, de la misma polis, es una guerra contra natura. Lo natural entre las personas de la misma ciudad es la fraternidad, por la amistad, la concordia civil, y cuando entra en guerra, eso es contra natura. Es contra natura, es antinatura, y la palabra que nombra eso es stasis. En cambio, dice Platón, la relación de los griegos con los bárbaros es de enemistad natural. Son enemigos por natural. Este texto es el texto más viejo de la idea del enemigo natural que va a recorrer casi toda la filosofía política en Occidente, ¿no? El enemigo natural quiere decir, haga lo que haga, alguien que es extranjero, haga lo que haga. Digo, no es enemigo porque me haya hecho algo, no es enemigo porque sea malo, no es enemigo porque sea feo, no es enemigo porque... Es enemigo porque no es yo, es enemigo porque es extranjero, es enemigo porque nació lejos. Eh,
vida natural. Pero la palabra stasis es muy interesante porque, por ejemplo, la palabra quietud significa que inmovilidad, lo contrario de kinesis, que significa movimiento. En griego, esa es una segunda de la palabra stasis. De ahí nuestra palabra estado, por ejemplo, eso está en el estado de reposo, ¿no? Que está inmóvil. La palabra estado con mayúscula, a su vez, es una palabra que también recupera esta acepción del griego stasis, ¿no? El estado que busca es la persistencia de un estado de cosas, de un estado de cosas con minúscula. Pero sin embargo, el griego, lo que dice también stasis es la guerra civil, que es lo contrario, no es una palabra antigua o anfibia. Tiene dos acepciones opuestas en sí mismo. Y por ejemplo, nosotros en español conservamos algunos términos, un término particular que recoge esta vieja acepción griega que decir la guerra civil o el levantamiento contra un estado de cosas, que es la palabra estallido. Cuando uno habla de estallido social, está diciendo estasis. Está la palabra estallido está estasis. Que lo contrario del estado en el sentido de reposo. Y así como también el español de esta ambigüedad de la palabra se reconoce, se mantiene, se ve. Esto es la guerra entre hermanos, la guerra accidental, una guerra que no pasa nada. La guerra con el extranjero, en cambio, es una guerra por naturaleza. Fíjense que esta acepción platónica va a llegar hasta el nazismo, ¿no? Una de nuestras preguntas es la pregunta por el odio racial, ¿no? Como una forma de la hostilidad que aparece en los seres humanos. ¿Cómo puede ser que un conjunto de seres humanos estén dispuestos a masivamente odiar a otro conjunto de seres humanos? Al cual a lo mejor ni conocen, oír la muerte, a una guerra, a matar a quienes no conocen y ser muertos por ellos. Todo este tipo de preguntas son preguntas fundamentales de Parsaní, y son preguntas filosóficas, de sentido mismo, ¿no? Por ejemplo, para el nazismo, el racismo o la historia concebida como lucha o como guerra de razas, significa que un judío no es alguien malo, ni alguien que realmente me haya ocasionado, sea mi enemigo privado, mi enemigo subjetivo, sino que es objetivamente mi enemigo. Es alguien que es un enemigo natural o un enemigo objetivo, independientemente de que subjetivamente o objetivamente sea bueno conmigo. Y si uno descifra la historia, tiene que saber de que hay una guerra a muerte o una guerra natural entre dos razas, y que la muerte de uno significa la vida de la otra, o la vida de uno significa la muerte de la otra. Si uno consigue el conflicto o la guerra de esta manera, efectivamente no hay, el objeto de uno es inconvertible. Por ejemplo, toda la historia del antisemitismo es un problema religioso, ¿no? De hecho, por ejemplo, en España, por lo menos hasta Fernando Isabel, durante 7 siglos vivieron los judíos y después fueron durante un breve periodo convertidos al cristianismo por decreto, ¿no? Que son más raros, los cristianos nuevos. Pero no eran los judíos como cuerpo, ¿no? Como ser, sino la religión judía. Entonces, si alguien era, a lo largo de la historia, si alguien es un judío, pero se trata de convertir al judío al cristianismo, solucionó el problema. Todo esto desaparece en el nazismo, porque ahora lo que haga el judío se convierte, no puede hacer nada, sino que va a tener la desgracia de nacer judío. Es decir, el enemigo natural de la raza y por lo tanto de la guerra. La única posibilidad es estar aquí. Porque el enemigo natural, lamentablemente esto no es de hecho así, no es un problema de buena intención ni de moral, y esa guerra está existencialmente determinada. Fíjense cómo esta idea que Platón está planteando en el libro quinto de la República tiene una travesía grandísima que va a llegar de manera trágica hasta el nazismo. Uno
uno puede aplicar otra vez esta caricatura de la lucha en clase, ¿no? Que se dio con el estalinismo, que es la segunda generación de otra, de dos formas el totalitarismo en la historia humana, básicamente son el nazismo y el estalinismo. Ni siquiera el fascismo es considerado totalitarismo por general, es una forma de totalitarismo, pero que no realmente todos los requisitos de un totalitarismo. Pero el problema de la lucha contra la burguesía, que burgués haga lo que haga, no puede hacer nada posible. Es inmodificable, ¿no? Y recuperable. Y una lucha en clase es una lucha muerta. Y la burguesía es, independientemente de burgueses buenos, digamos, caritativos, la burguesía es una clase que objetivamente es enemiga de la clase obrera. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, la lucha en clase, si uno la piensa de manera radical, es una lucha muerta. No se trata de problema de conciencia privada. Por ejemplo, Wagner, que era una anticiarita consumada, tenía un director de orquesta que era de cual era muy amigo y era judío. Y era muy amigo, quería mucho, pero Wagner es un técnico, no se trata de lo que yo quiera, que son mis amigos. No, el problema es otro, se da a otro nivel, y fue el militar, no me pidió mi permiso para manifestarse objetivamente como tal. ¿No? Y esto. Esta idea del enemigo natural, a la cual estoy tratando de sacar un poco de. Es una idea realmente muy. Por lo menos para mí, es de muy misterioso. ¿Cómo puede ser que los seres humanos. ¿Qué es lo que activa a los seres humanos? La idea de que otro a los que. Son enemigos naturales. ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos si reconocemos esto? Para desvanecer la idea. La cultura humana, la vida humana, la idea de que hay seres humanos que son enemigos por naturaleza de otros seres humanos. ¿No? ¿Cuáles son las potencias, fuerzas políticas, culturales, filosóficas, religiosas, donde quieran, ¿no? Capaces de desmontar esta idea de que hay enemigos por naturaleza? Me parece que acá hay un trabajo, una tarea de la filosofía política que es. Y la política, la práctica política que es fundamental. Y entramos sobre el deseo de otros, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en la curiosidad, la idea de apertura. Hay una antropología capitalista que. Fíjense, hay un relato del siglo XVIII, lo que transcurre en realidad el siglo XVII, no por casualidad, que es Robinson, ¿no? De Allen de Ford, Robinson Crusoe. Una traducción estupenda de cortas de nuestro curso. Pero ustedes, ahí hay un episodio que es a mi modo de ver uno de los más emocionantes de la literatura. Que cuando después de estar, bueno, el pobre Robinson en 1600 en pico, que era un comerciante, alguien que naufraga y llega, ustedes saben, a una isla, puede sobrevivir y vive 20 años. Dicho sea paso, a un paréntesis dentro del paréntesis. El otro día leía que la historia de Robinson, en realidad, la gente fue a leer un periódico inglés, una noticia, una mañana, me inspira para escribir la historia, y es que en las islas hoy llamadas Juan Fernández, en el costa de Chile, en el Pacífico, una de ellas se llama la isla Robinson, en el siglo XVIII, efectivamente, en la mitad del siglo XVIII, pasó un buque inglés, parece que hubo una trifulca de. Entre el marinero, un marinero y el capitán, y el marinero dijo, yo lo bajo, cuando se baja. En mi hija, que no había nada, yo lo bajo. No, que sí, no era el tipo. Se quedó en la isla y siguió el barco. Y entonces sobrevivió 5 años. Hasta que pasó otro buque inglés que hizo la señal correspondiente, se abrió Inglaterra, tuvo un momento en el que hicieron un reporte de partida, y vamos a la sesión. Él dejó el ingreso y escribió Robinson, ¿no? Fue el. Nada más que lo hace vivir más tiempo en la isla. Y después de 20 años, que Robinson Derece tiene un texto muy lindo sobre la isla de cielo, ¿no? Que te dice la isla como no solamente sentido geográfico, sino también sentido metafórico, como posibilidad de recomenzar el mundo de otra manera. Y por eso no le perdona a Robinson como vive en la isla, ya muy a Robinson, ¿no? Un mundo sin islas desiertas. Y se ve un mundo donde
algo se ha perdido inexorablemente, ¿no? Porque ahí vez, de hecho, la utopía, el concepto de utopía, es un concepto de renacimiento. Thomas More, quien intenta hablar de la hiperutopía, es Cuba, vos se sabe que es Cuba, porque acaba de ser descubierta. Y siempre la utopía es el renacimiento de las islas, es decir, la posibilidad de un. Ah, esto es lo que parece que lo debemos dar una revolución. La posibilidad de salir, la idea que la sociedad está tal y como estaba toda la vida, y decirle a un grupo de familia, empecemos de nuevo en una isla, que así que en algo que está tan parado de toda la construcción de la sociedad tal y como la conocemos. Bueno, esta idea de que las cosas pueden empezar de otra manera a partir de un éxodo a un lugar deshabitado es una idea muy poderosa de la imaginación. De la generación humana, ¿no? Y de él dice efectivamente la isla desierta opera de esa manera en la cultura. Robinson, en cambio, lo que hace es llegar a la isla y, como un cualquier capitalista, digamos, a copiar, ¿no? Prever, decirlo, en el invierno, cultivar, hacer una reserva de grano. Y después de 20 años, tipo anda pescando, no se sabe bien cómo, pero cultivaba. Porque bueno, criaba animales, cultivaba y tenía toda su reserva llena y no tenía problemas, digamos, tras esta acumulación, después de 20 años se volvió por el plan y ¿qué le pasa? ¿No? ¿Se acuerdan? Una huella de otro. Tremendo, ¿no? Porque uno lo pide, después de 20 años está ahí, solo, tranquilo, una huella de otro. ¿Qué hace Robinson? Soñando, pero qué orden de demonios que es una pieza de clavo, ¿no? Pero básicamente lo que hace, una vez que cae en sí, lo que hay en la huella, es decir, el vestigio de otro ser humano, sale corriendo a su cabaña y construye un muro, una empaliza, para defender lo que había acumulado, ¿no? Eso es lo que está en verdad. Y se desespera e imagina, digamos, la espectralidad de otro, la presencia, la inminencia de la presencia de otro. Eso es básicamente la antropología capitalista. Digamos, ¿no? Después, Coetzee, que es el escritor sudamericano que tiene nuestro nombre, tiene un libro que se llama Foe, y que llega a la isla es una mujer, ¿no? De muchos años que hay. Porque efectivamente uno puede imaginar muchas cosas que pasa a un ser humano de 20 años de soledad ante la huella de otro. Uno puede decir, claro, lo primero que siente es miedo y querer que la situación cohesión asegura lo que uno ha obtenido y acumulado. Y ahí lo que privilegia es el miedo, que es una pasión natural, pues una pasión que está en el centro mismo de la vida capitalista, donde los otros son experimentados bien básicamente como una amenaza, no como una posibilidad de componer una potencia con otra para formar una mayor. Y para ver que lo vemos juntos, no se activan pasiones de eróticas, sino tarántica, ¿no? No, pero eso tampoco no se entera una mina. Podría haber pensado eso, ¿no? Pero no, el tipo se fue corriendo a su casa y me hizo un porque todo el tiempo que vos hablas, yo la verdad que no leí Robinson Crusoe, sí. Pero leí una novela que se llama El Señor de las Moscas, sí. Y que tiene mucho, digamos, de lo contrario a la utopía, ¿no? Es sí. Decir, creo que habla de un grupo de niños ingleses que caen en una isla, un avión se incendia y caen en una isla, ¿no? Y lo que muestra la novela es esa, porque bueno, niños, por lo menos mi interpretación de esa obra, es bastante, digamos, los niños caen en la isla y en cambio es como que se crea un enemigo, empieza a aparecer a través del miedo que genera porque el señor de las moscas es un paracaidista que cae y que empieza a provocar una sombra. Entonces estos niños que empiezan a notar eso, sabiendo que la isla está abandonada, empiezan a imaginar un montón de situaciones, ¿no? Que es este monstruo que aparece ahí.
Y eso va generando en esos niños todo un proceso de guerra entre ellos mismos. Es decir, porque me hacía acordar un poco todo esto que vos ibas relatando, a cómo parecería que el hombre necesita crearse el enemigo, ¿no? O inventar un enemigo, aunque más que solidarizarse, digamos, aparece este enemigo casi como algo atávico, o como algo tribal. Sí, algo de esto que trato de decir, que el concepto de mitad existe, ¿no? Hay algo en la filosofía, en la literatura, en la vida misma. Ahora, yo no creo que sea algo necesariamente. Me parece que tenemos la obligación de pensar que este concepto va a estar muy en serio, viendo su contundencia y su fuerza y demás. Pero no me parece que ese necesario que cerremos la cuestión diciendo, bueno, los seres humanos necesitamos crear. Cuando no hay enemigos con otros, lo necesitamos crear. Por más que muchas veces suceda de esa manera. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué hay enemistad y no nos viene todo enemistad? A lo mejor no tiene respuesta esta pregunta, pero la pregunta es que no podemos adorarla tampoco. La pregunta por la no enemistad, que no tiene nada que ver con una cuestión empírica, tal vez, ¿no? Es decir, pero tal vez vemos otras cosas, ¿no? No vemos solamente en el una sociedad está hecha de una cantidad de pasiones de todo tipo, ¿no? De confianza, de desconfianza, de muerte, de amor, una cantidad de cosas, ¿no? De donación, de mezquindad, eso es así. Pero después, el problema es cómo la reflexión política puede impactar y puede producir efectos en la vida concreta del ser humano. Creo que eso, ¿no? Si bien es cierto, sin perder de vista, como decía Marx, que las maneras de pensar son efectos y provienen de maneras de vivir, de condiciones materiales. Pero a mí me gusta darle vuelta, es decir, eso es indudablemente así. Las maneras de vivir producen maneras de pensar, pero las maneras de pensar producen maneras de vivir. ¿No? Ahí hay una singularidad que creo que es interesante. Sin incurrir en la ingenuidad de creer de que uno es piensa lo que quiere y vive como piensa, como si fuera autónomo, ¿no? Como si la clave de la idea o del pensamiento no estuvieran en lugares más bastardos, ¿no? En el libido, en las condiciones materiales de producción, por otra cosa. Eso me parece que tiene un impacto que había producido al narcisismo occidental reseñado en el siglo XIX, se llamaban Nivel, Nietzsche, Marx y Freud. Caso de Freud, ese impacto de mostrar decir, la conciencia no es más que una islita, vamos a ver la palabra de la isla, en un mar, digamos, al que no tenemos acceso, y donde está la clave explicación de por qué pensamos lo que pensamos, queremos lo que queremos, deseamos lo que deseamos y demás, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hay un conjunto de tareas que nos llevan desde eso que es consciente, lo que queremos, a lo que no es consciente, es decir, las condiciones materiales que le dan origen a lo que queremos, o la libido, o la voluntad de poder. Si todo está latente y no me entiendo. No, yo quiero decir que por ejemplo la enemistad o el odio, todo eso tiene más poder porque es más inescrupuloso, ¿no? Entonces por ahí da la impresión de que es amigable y que no es violenta, pero como no quiere lastimar a otro, también le cuesta más imponerse, digamos, ¿no? Porque parece que llevaría mucho más tiempo cambiar las cosas desde yo te decía una cosa que no, título de convicción personal. Ahora, yo me parece que hay que partir siempre a la hora de pensar en los asuntos humanos de un realismo político. Realismo político significa, a mi modo de ver, de que la realidad a partir de la cual estoy pensando son las pasiones humanas. No los hombres como deberían ser, sino los hombres como
efectivamente somos, ¿no? Cualquier política que comience a pensar a partir de lo que no es, sino de lo que debiera ser, no hace más que producir desastres, decía Maquiavelo, y es cierto. No, no para sancionar como inevitable y inevitable lo que hay y lo que es, precisamente, sino a partir de su reconocimiento que vamos a hacer. Y en ese sentido, el poder es una realidad, el ejercicio del poder de dominación es una realidad elemental en la vida humana, y saber que el poder, la única manera de limitar el poder es el poder y no la moral, por ejemplo. No, como yo lo decía, no sé si política va a ser para el nuestro. ¿Qué estaba diciendo? ¿Está diciendo? Oiga, mire, si usted se pone a rezar cuando vienen devolando, lo que va a hacer es que lo que vienen devolando devuelven, así que se devuelven. Está reconociendo la dificultad, una dificultad que tiene con la infinitud humana, en el escenario donde hay otros y donde usted toma decisión. Eso es más grave. Es el reconocimiento de una dificultad. A partir de la cual, por parte de ese reconocimiento, ya que somos capaces de hacer, pero no aparta la mirada de esa dificultad que está en el corazón del político. Eso, a mi modo de ver, es el realismo político. Y creo que lo que permite que no sea que los realistas piensen a partir del espacio es pensar, con otra expresión de viejo Bobbio, un realismo con rostro humano. Un realismo con rostro humano. No hay otra fuerza de fuerza, ¿no? Realmente, no sé. Nunca hay ningún patriotismo, ningún. Pero a partir de ahí, no sabemos lo que se. De ese reconocimiento de ahí, no sabemos lo que se puede. El odio existe. ¿El odio qué es? ¿Es una fuerza colectiva o individual orientada al daño de otro? O incluso a la inexistencia de otro o de otros. ¿No? ¿No ven? ¿Cómo podemos definir el odio? El filósofo lo define teóricamente. Es una tristeza acompañada por la idea de su causa. Y hay alegría del odio, ¿no? El odio se satisface cuando la persona odiada, por ejemplo, una alegría bastarda, ¿no? No lleva muy buena con el odio, pero toda esa dinámica hay que tenerla muy en cuenta a la hora de pensar la política, porque existe, ¿no? Yo tengo un problema, por ejemplo, voy a cárcel común, perpetuo y efectivo, para los que no sirven. ¿Qué estamos diciendo aquí? Efectivamente, hay un pedido de justicia que mantiene esa manera, pero hay un deseo del sufrimiento de otro. Bueno, hay un deseo del sufrimiento de otro que supongo que el otro no es otro, digo, es veniente, el día de hoy, es otro. Pero hay algo que busca satisfacerte y que ver con una elementalidad muy grande, ¿no? A mí me crea la dificultad de ser en la cárcel a alguien. Básicamente porque tengo un problema con la cárcel, ¿no? Con una institución. Sí, son campos de concentración, básicamente, ¿no? De destrucción de la persona humana. A veces, yo no sé si tengo una cosa alternativa con la cárcel, pero no me es indiferente decir, pasa por dentro de la cárcel, no sé. A nadie adentro, mirando por otra parte, ¿no? Y tengo mucha dificultad de desear la cárcel de alguien, independientemente de lo que haya cometido, que significa desear cárcel común, perpetuo y efectivo. Ahí hay algo que tiene que ver con el orden del espacio, ¿no? No, el castigo tiene que ver con el ejercicio de equilibrio, no la restitución de la justicia, porque, ¿sabes? La justicia, ¿qué sería hacer justicia por ejemplo con pactos de quien ha cometido este error de que estaba? No se puede, ¿no? Torturar, asesinar, dejar, eso no se puede hacer justicia, no se puede hacer justicia. No se puede castigar, que no es lo mismo, me parece. ¿Y cómo se evita la reiteración? Sí, supongo, pero. Sí, es una pregunta. Yo lo que estoy sugiriendo
con la persona que vimos, cárcel con un cartel de iniciativa, no estamos diciendo, ah, tiene que ir a la cárcel para que no lo vuelvan a hacer, estamos diciendo que queremos que sufra. Sí, obviamente, pero es una manera. Bueno, eso después creo que se va a obviar. Querer que el otro sufra. Sí, está bien. Yo digo que eso existe, eso está ahí. Y es algo con lo que tenemos que confrontar, ¿no? Después tenemos, por supuesto, y tarde, ¿qué es? Son menos 10. Suele decir que el problema de la pasión es un problema fundamental a la hora de pensar que estas dos figuras que nos hemos propuesto confrontar, que son la revolución y la democracia. También hay destrucciones que son administrativas. Matar sin odio, me parece que eso, el viejo sabía, ¿no? Hace diferencia entre Facundo y Rosa, ¿no? Porque decía, Rosa infinitamente puede porque mata sin pasión. ¿No? La primera parte de Facundo está. El Facundo es una fuerza de la tierra, ¿no? Pero la de Rosa no, Rosa mata sin pasión. El odio sin pasión, no es odio, es otra cosa. Y también ha sucedido mucho entre el nazismo, era un clima burocrático, un clima que racionalmente pone en orden la razón instrumental de la destrucción de otro, porque se ha entendido por el medio de la historia, pero siempre que había desmanes o algún tipo de satisfacción en las personas que cometían crímenes dentro de la propia iglesia, ¿no? Era una parte, era un crimen administrativo burocrático, ¿no? En ese sentido. Todavía mucho más misterioso, bueno, de esto habló mucho más grave, ¿no? Eso es mucho más misterioso, digo yo, que el crimen llamado pasional. Crimen pasional, ¿no? Ese crimen sin pasión, es crimen puramente frío, racional. Y que también es interesante detectar su forma en la historia, en la política. Bien. La banalización del mal. Claro, el concepto de banalidad del mal es un concepto. Él llega a New York, a Jerusalén, enviada como cronista en New York, que es una revista que todavía existe, para cubrir la crónica de Julio Eichmann, que había sido secuestrado en Buenos Aires en el año 61, 60. Y lo que yo le propongo esto, porque es un lindo tema, el problema ese. Mañana arranquemos con la figura de la banalidad del mal. Para no tener que comprimirlo en 5 minutos, no me parece de un movimiento. Si me parece, porque tiene mucho que ver con el problema del odio y el problema de la luz, el problema del mal. Y la ponderación del mal como esta categoría, una de las cuales la banalidad es muy interesante de la historia de Allen, cuando va y lo que produce ese libro. Así que vamos a hacer una vuelta para llegar a toda la revolución.